zona caliente en términos de fenómenos de este tenor. Fíjate que no muy lejos de donde estamos ahora se encuentra la ciudad de Victoria, una ciudad que allá a principios de los 90 tuvo protagonismo, inclusive internacional, con las apariciones de ovnis que ocurren en esa región. Hay distintos puntos con historias que darían quizás sedes para muchos programas, ¿no? Crucecita Séptima, Federación, Colón y el pueblo de Randarias, que se encuentra aquí a un centenar de kilómetros, donde hace muy pocos días, en términos literalmente, sí, en términos gruesos absolutos, ocurrió lo que consideramos es un fenómeno de teleportación o teletransportación espontánea de un adolescente.